La verdad que no sé cómo comenzar este video. He hablado tanto de Skyrim, de sus secretos, de sus bugs, que creí que lo conocía todo. Pero creo que me equivoqué. Me sorprende cómo puede haber cosas extrañas. Ya ha pasado tiempo de que esto sucedió, y creo que es el momento de que ustedes lo sepan. Pero hay que remontarnos algunos meses atrás. Luego de un largo día en la universidad, me entusiasmaba la idea de llegar a grabar una nueva sección para el canal, Cazadores de Mitos. La verdad es que las ideas solo salieron aquella vez. Sin duda alguna, fue de mis mejores experiencias en una grabación. Estaba feliz, haría algo diferente. Tiempo atrás, para ser más precisos, el día 10 de septiembre dejé una publicación en la pestaña de comunidad, en la cual solicitaba la ayuda de todos los bebotes para que me dejaran mitos que conocían de Skyrim. Y así lo hicieron. Me pareció sorprendente la gran cantidad de mitos que dejaba la comunidad. Algunos raros, otros creíbles, y otros realmente misteriosos, tales como este. Cuando estaba en el límite sombrío, recolectando las raíces de Nirn Carmesí, mientras más las reunía, más cambiaba el clima. Llegó el punto de que empezó a caer una fuerte tormenta de viento y nieve. También la visibilidad disminuyó, y el cielo de esa enorme cueva se nubló. No sé si eso fue provocado por las raíces o por la cantidad de tiempo que pasé ahí abajo buscándolas. Te apuesto que tú estás pensando lo mismo que yo. Eso es imposible. De verdad, ahora desearía que así fuera. De acuerdo, esto no pasaría. He jugado a Skyrim por más de 7 años y en todo ese tiempo me he paseado unas 25 veces por el límite sombrío. No puede ocurrir nada que no haya visto antes, pero aún así mi intriga me comía la cabeza. Saqué captura del comentario. Probaría este mito. No sé qué tenga el límite sombrío, pero es verdad que no es un lugar normal. Ahí hay algo, extraño o curioso, pero que a la vez resulta aterrador. Cuando me encuentro grabando, las partidas que uso están completamente desequilibradas. El nivel, los objetos, mis estadísticas. Pero lo curioso es que estas partidas no son mías, sino que las descargo de internet. No quiero salir aquí con el cliché de descargué una partida maldita de la Deep Web y pasa esto. Eso más que aterrador es ridículo, pero no descarto la posibilidad de que la partida que en ese momento usaba tuviera algo extraño. Quizás al cambiar la partida de versión sufrió algún tipo de alteración, o no tengo idea. Sigo buscando respuestas, eso tenlo por seguro. Me encontraba en soledad, justo terminando de grabar un mito de esta ciudad. Pero lo dejaremos como un mito completamente posible. Ok, sigue en el límite sombrío, el cambio de clima, ok. Viajé rápidamente a Altan, donde continuaría con la grabación. Al cargar, todo normal. Altan siempre ha estado igual. Aunque era de noche, la claridad de la nieve daba buena visibilidad. Un camino que conozco de memoria. No dudé en saltar el puente y entrar lo más rápido posible. Tenía que llegar al límite sombrío y nada más. Pero al entrar, el juego se puso extremadamente lento y como era de esperarlo, crashó. Me sacó al escritorio. Me pareció normal, he de admitirlo. Así que abrí Skyrim de nuevo, cargó el juego y le di a continuar. Si había logrado entrar a la cueva, el juego habría hecho un guardado automático, ¿no? Pues sí, efectivamente. El juego me dejó entrar y estaba justo en la entrada de la cueva. Mi sorpresa fue inmediata. Estaba viendo a mis pies a todos y cada uno de los personajes y enemigos que encontramos durante todo el trayecto. A los hermanos Callitas, Falmer, Sima, Humana, a todos y cada uno de ellos en la entrada. Sé que son personajes inanimados, pero aún así causan un sentimiento extraño. Y el porqué de esta situación lo causa aún más. ¿Quién tendría el tiempo del mundo de traer a todos y cada uno de los personajes a la entrada? Hayan sido vivos o muertos, quien lo hizo debió tener muchísimo tiempo libre y paciencia. Quizás lo hacía solo para molestar, causar unas risas, pero lo que lograba era otra cosa, un completo sentido de extrañez. ¿Qué pedo con esa madre, güey? No mames, a la verga. Me alejé de la zona, los FPS caían, no lo analicé como debería. Tan solo pasé de ello y continué con mi viaje. Yo solo quería llegar al límite sombrío a ponerle fin a este mito, pero he de decir que me sentía raro. Las ruinas Duemer se caracterizan por todo su ruido, el sonido de máquinas de fondo, los quejidos de los Falmers, los autómatas moviéndose, pero aquí no, todo estaba callado, en silencio. Tengo que confesar que hay algo que me asustó. Como sabes, cuando vas a Altan puedes escuchar cómo Dar habla con su hermano muerto. Pero ¿qué no estaba tirado en el inicio de la ruina? ¿Cómo es que me estuviera hablando y que más encima me apareciera su línea de diálogo? Quizás fue un mero error de programación o de verdad estaba hablando. Pero al llegar a la zona donde lo encontramos, me di cuenta de que no era un error. Darcy estaba en el lugar, aunque estaba totalmente congelado en el tiempo. No podía moverse, pero el juego aún así me lo marcaba como un enemigo.
y continué bajando por los pasadizos de Altan, corriendo y corriendo para llegar lo más rápido posible al límite sombrío. En unas zonas de verdad me sentía observado, como si alguien siguiera mis pasos. Se escuchaban extraños ruidos de cosas caer, el sonido ambiente se hacía mucho más fuerte cada vez, me ponía cada vez más tenso. El volumen era tan alto que opté por quitarme los audífonos y seguir así, sin escuchar nada. De mientras iba comentando todo lo que pasaba. No mames, güey, ¿qué pedo con el sonido, güey? Güey, no mames, ¿por qué el sonido está tan alto aquí? O sea, y todo está como que completo, ¿sabes? Una araña nada más me ha salido, no me salieron las esferas esas que te salen ahí. O sea, ¿qué pedo, güey? Creo que al menos una zonita sí me la salté. Sombra, güey, a la verga. Ahora probablemente tú lo escuchaste, pero en su momento yo no. Como te digo, en ese punto estaba sin audífonos y mientras editaba aquel video de mitos me percaté de que se escuchaban sonidos de dolor repetidamente, una y otra vez. Lo curioso es que se trataban de sonidos de diferentes razas, siendo que en su momento yo llevaba un personaje orco. Además, se escuchaban unos extraños susurros muy al fondo. La verdad es que el juego se sentía extraño. Si hubiese escuchado estos sonidos, probablemente la cosa habría cambiado. Menos mal no ocurrió. Pero llegó el momento en el que por fin llegué a la última zona de Altan, donde estaría la entrada al límite sombrío. Me puse de nuevo los audífonos y seguí. Y bueno, seguimos con el siguiente mito, el cual nos dice que si pasamos bastante tiempo en el límite sombrío, puede que el clima se vuelva completamente loco y cambie, mostrándonos estaciones que jamás podremos ver aquí abajo. Al parecer todo estaba demasiado tranquilo, normal. Los enemigos se la pasaban molestando, las raíces de Nir no dejaban de sonar, y ya por puro instinto me acercaba a ellas para recogerlas. Pensar que esto era un requisito. Di vueltas y vueltas. Me quedaba durante algunos lapsos viendo directamente a las setas gigantes. Pero no pasaba nada, todo estaba normal, nada extraño. Recogí algunas raíces de Nir y el mito resultó completamente falso. Y bueno, Beotes, literalmente llevo aquí como media hora y nada más, no pasa nada. Me la he pasado viendo a las setas, me la he pasado viendo a la Etéreo, he nadado por las aguas quizás mente contaminadas y no pasa nada. He recogido algunas raíces de Nirn igual, o sea, y no ha pasado nada. Así que podemos concluir con que este mito es completamente falso. Mi misión ahí había concluido. Mito falso, cosas extrañas pasaron, es verdad. Pero sabía que no sería más que un bug. Simplemente. Mi siguiente parada era Lucero del Alba, más específicamente el Museo del Amanecer Mítico, pues ahí tocaba desmentir otro mito. Como usaría el comando COC, el cual te permite teletransportarte de un lugar a otro, preferí entrar al pequeño laboratorio de Sindarion, pues de esta forma la carga gráfica de movernos no sería tanto, y el juego no me crashearía nuevamente. Así que me acerqué, y cuando estaba por entrar me percaté de lo siguiente. El juego me demoró un poco en cargar el interior del laboratorio, y la verdad que esto no tenía sentido. Digo, jamás había tenido este problema antes, ¿por qué pasaría ahora que mi PC se encuentra mejor que nunca? No tenía mucho sentido, pero al cargar me di cuenta de que las cosas raras continuaban. El laboratorio de Sindarion estaba prácticamente vacío, ni un solo ingrediente, nada de comida, loot o armaduras. Es como si alguien hubiese tomado las cosas y se las llevara a otro lugar. Pero, ¿desde cuándo las cosas en Skyrim se mueven? Que sí, cuando son cosas que tú tiras, puede que luego aparezcan por ahí volando, pero no los objetos que son fijos. Aquí ya no hay por qué dudar, algo está mal. No sé si con el juego, con la partida, con el lugar, no tengo idea. Lógicamente, no me podía quedar en duda, y tenía que investigar. Salí del laboratorio vacío y rápidamente me llevé la sorpresa que estaba esperando. Es lo que me intriga, ¿sabes? Güey, no mames. El clima había cambiado, no había más luz del límite sombrío, nada de esa tenue luz azul que ilumina el lugar, sino que ahora el clima era rojizo, estaba alucinando, podía ver con gran claridad en este lugar tan oscuro, cada detalle. Pero el juego me iba mal, había constantes tirones de FPS y mientras esto pasaba el clima iba alternando de una estación a otra, estaba viviendo algo completamente imposible. No mames, güey, esto está muy cabrón, güey, esto sí que jamás me había pasado. El juego me va mal de repente, pero güey, ¿qué pedo? ¡No mames! No mames. ¿Entonces mito completamente verdadero o qué? No sé, o sea, a lo mejor y sí, ¿sabes? Pero
¿Qué pedo? No sé. Siempre me pasa que las risas se disipan rápidamente, y desearía que esta vez no hubiese pasado. Con los constantes tirones hice el esfuerzo de volver. Aún tenía que ir al Lucero del Alba, pero cuando volteé... el juego se cerró nuevamente. Rápidamente volví a ejecutar Skyrim. Tenía que saber qué había pasado. ¿Qué fue aquello que había descubierto, entre comillas? El juego cargó como siempre, la música empezaba a sonar, pero yo ya estaba masacrando la tecla E para darle a continuar. Pero al entrar me llevaría una sorpresa aún más extraña. Estaba en la famosísima Celda de la Muerte, aquel raro lugar donde van los NPCs únicos que mueren. En el gameplay está lo interesante, pues esto ocurría. El lugar estaba lleno de voces, de gritos, ruidos extraños y distorsionados. El juego a veces tomaba tonalidades diferentes y totalmente fuera de lo común. Los lamentos se intensificaban cada vez más, y lo peor de todo es que no me podía mover. La cámara solo daba vueltas a mi alrededor. Mi menú de pausa, mi inventario, nada. Solo podía interactuar con los objetos que tenía en favoritos. Lo peor es que podía observarlo. Aquel extraño sujeto seguía en la habitación. En ese punto yo no podía soportar más. Tenía los pelos de punta y el aura tanto en el juego como en mi casa se ponían cada vez más pesados. Pero el juego se trabó. La pantalla quedó congelada. Ni un mínimo movimiento. Empecé a teletransportarme a diferentes zonas del mapa. Yo seguía sin poder tomar el control del personaje. El clima variaba según la comarca, así como la música sonaba distorsionada. Los gritos y cadáveres aparecían en ocasiones. Yo no sabía qué estaba ocurriendo, pero de repente todo cobró sentido. Volví donde todo empezó, el límite sombrío. Lugar de extensas leyendas, misterios reportados por todos los jugadores. Te sientes observado, ahí hay alguien o algo que nos persigue a donde vamos, que nos enseña cosas raras. El lado cruel del... Yo creo que debería irme a dormir.